to sing, dance, pretend, and I like to have fun. ¿A quién viniste a verle? A Fernanfloo y a Luzu, especialmente. Porque su amor y su gracia y como son. Estamos aquí en el personal Club MediaFest y esto es ABC TV. ¿Quién le viniste a ver? A Fernanfloo. ¿Cuál es el video que más te gusta de él? Cuando juega un juego que me gusta mucho. ¿Cómo vos te sentís al verle tan de cerca a Fernanfloo? Emocionado, asustado. A Fernan. Y mi hermano también, acá está, y el más chiquitito también está acá. ¿Y le viste a Fernanfloo? Sí. Tan nervioso que estaba, no le digo ni nada ni hola. Y él lo que está muy emocionado, el más chiquitito. ¿Vos cómo te llamas? Neyel. ¿Le viste a Fernanfloo? Sí. Me filmó la memera Fernanfloo. ¿Realmente a Fernanfloo? Nadie más, ¿a ningún otro? Nadie más. ¿Qué te dijo él? ¿Qué te respondió? Y él me dio las gracias y me dijo que sin este tipo de personas no hubiera logrado lo que logró. No sabía qué decir, estaba atrapado por la emoción. Fernanfloo para Jesús Persu, porque Persu llama a mi canal de YouTube, por eso. ¿De qué trata tu canal? De Black Ops 3, juegos de Play 4, diversión, etc. ¿Te cumplió en el sueño entonces más que nada porque le conociste a él? ¿A él es el único que le querías conocer o a alguien más? A él nomás. ¿Cómo te tomas este fenómeno de que le siga a unos chicos que hablan en YouTube? Y bueno, tenemos que estar acorde a lo que ellos ven, a lo que hacen, cuáles son sus ídolos, porque son sus ídolos. De Florinda, somos Argentina. Muy buena organización, muy buenos chicos, muy tranquilo. ¿Cuál es el artista favorito de tus chicos que vinieron a ver? Mika y él es Fernanfloo. Un saludo para ABC TV. Y Periodismo Joven. ¿Cómo se vive esta fiesta? No, impresionante, la verdad, cantidad de gente, impresionante por todos lados, con muchos lugares para divertirse, acá el sector para padres, para que puedan ver lo que está pasando adentro con los hijos, el lugar para afuera, carpas, entretenimiento, diversión, y bueno, todos los chicos fascinados con los youtubers, tuve vieron la cantidad de gente que vino, de chicos, la alegría, la diversión, y ver a sus ídolos de la nueva era digital, de las redes sociales, acá en vivo, en directo, la verdad, para ellos es increíble. ¿Superaron las expectativas? Sí, superó ampliamente las expectativas. De hecho, tuvimos que cambiar de lugar por la lluvia, que fue acertado porque son chicos de mucho menores de edad y muy jóvenes. Bueno, acá hubo una venta limitada de entradas, tuve que cortar la venta de entradas por seguridad, pero está perfecto el espacio, todos divirtiéndose, recorriendo los lugares y viendo a los youtubers ahí que tanto esperaban. ¿Qué es lo que más está enganchando a los chicos del festival? Yo creo que lo que más engancha a los chicos de los youtubers, ya lo vimos y lo analizamos, es esa posibilidad que ellos sienten que lo que ven pueden ser como ellos. Uno cuando ve otro tipo de artistas, tipo un Bono, YouTube, Coldplay, vos lo ves y decís, yo no puedo llegar a hacer eso, pero lo que engancha a los chicos con estos youtubers es una comunicación distinta, de una era digital distinta, de una forma de comunicarse distinta y la posibilidad que ellos sienten de ser como ellos, lo ven cercano. Este personal trata de traer eventos innovadores, distintos. Lo hicimos con la música, con Shakira, con el rock, con Lady Gaga hace mucho tiempo y ahora tuvimos la oportunidad de hacer otro tipo de eventos acompañando la nueva era digital de redes sociales, de internet, de Instagram, de Facebook y que es este mundo de los chicos que a nosotros que somos más grandes capaz nos llama mucho la atención y no lo entendemos, pero es el mundo del futuro. Fernanfloo tiene más de 10 millones de visitas en YouTube. Así que hemos pensado que podría ser muy divertido que alguien se viniese con nosotros y cantar algunas canciones. ¿Y cómo te sentiste al verla a tu hilo tan cerca tuyo? Sentía que casi me iba a explotar el corazón. Increíble, mudo y me iba a desmayar. Este fue una de las mejores fiestas que tuvo el Paraguay. ¿Por Fernanfloo? Tipo, fue emocionante, pero todavía no tengo una foto con él. Sammy, ¿pudiste hablar con Fernanfloo? Sí, pude hablar con Fernanfloo. Y fue fantástico porque yo estaba ahí muy confiado de que yo podía hablar con mi ídolo. Y de repente el conductor me da la posibilidad de poder hablar con él y yo con éxito
pude hacerle mi pregunta y es cumplir uno de mis sueños que tenía presente. Le pregunté qué se siente ser famoso, qué se siente ser youtuber, que te conozcan en muchos lugares. Me dijo que se siente muy bien y que cuando empezó y que tenía muy poca calidad y esas cosas. Pues me dijo que se fue creciendo. ¿Vos tenés pensado abrir un canal? Y ahora estoy allá para abrir un canal inspirado en él. Hola, saludos. Están viendo Periodismo Joven.